culpar a otro, a sabiendas de que nada ha hecho, por unos actos inventados o que ha cometido uno mismo, es lo que se conoce tradicionalmente como falsa bandera. Atacar a tu propia población, a tus propias fuerzas, a tus propios intereses, sembrar el miedo y la desconfianza entre los tuyos, para justificar la toma de represalias contra el que realmente nada hizo. La falsa bandera es un hecho habitual entre gobiernos, servicios de inteligencia o corporaciones, que lo han usado, según ha sido documentado, en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Ya el emperador romano Nerón, en el año 64, ante las acusaciones populares de ser él el causante del gran incendio que asoló Roma, culpabilizó a los cristianos, que nada tenían que ver, para lanzar una gran represión contra ellos y contentar a la población. La falsa bandera es un acto absolutamente despreciable, con unas consecuencias espantosas, medidas en millones y millones de vidas perdidas. Da igual el bando, el sistema político, los credos, es un hecho, usado por todos, en mayor o menor medida. Esta es la lista de países más acostumbrados a usar la falsa bandera, con hechos que han sido demostrados a lo largo de la historia. Israel es un clásico en el mundo de la conspiración, y no podía faltar en esta lista, aunque es superado incluso por algún país árabe. Los hechos demostrados más significativos son los siguientes. El Estado de Israel ha admitido que en 1954, una célula terrorista, manejada por sus servicios secretos, colocó una oleada de bombas en Egipto, incluyendo instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, dejando un reguero de pruebas falsas que culpaban a facciones árabes. La última bomba estalló antes de tiempo, descubriéndose que los heridos eran agentes secretos israelíes. En 1984, un agente del Mossad colocó un transmisor en el complejo presidencial de Gaddafi en Trípoli. Las transmisiones realizadas desde este a supuestos terroristas inculparon al régimen libio de diversos ataques. Debido a ello, Libia fue bombardeada por Reagan en 1986 en el transcurso de la operación El Dorado Khan. En 2005, soldados israelíes admitieron que disfrazados atacaron con piedras a otros soldados israelíes, lo que dio origen a una escalada de tensión que permitió la represión de una protesta palestina que hasta ese instante había sido pacífica. A mucha gente le extrañará ver a Turquía en esta lista, pero se han revelado como auténticos especialistas en la materia, sobre todo en la lucha contra sus incómodos enemigos vecinos. El primer ministro de Turquía, Adnan Menderes, reconoció que su gobierno perpetró el atentado de 1955 contra un consulado turco en Grecia, y lo responsabilizó con el propósito de incitar y justificar la violencia contra los griegos residentes en Turquía. El general turco Sabri Yirmibesoglu admitió que en la guerra de Chipre, en 1970, se organizaron ciertos actos de sabotaje y se culpó al enemigo para aumentar la rabia de la gente contra los griegos, incluso llegando a quemar mezquitas. En 2014, se publicó un vídeo en el que el ministro turco de Exteriores, Ahmet Davutoglu, preparaba un ataque contra un enclave turco en el norte de Siria para culpar al régimen de Assad y justificar una campaña de bombardeos contra sus vecinos. Aunque no ha sido demostrado, existen serias sospechas de que algunos ataques con armas químicas durante la guerra de Siria puedan haber sido llevados a cabo por Turquía. El nazismo y Hitler no podían faltar en esta lista, causando incidentes de falsa bandera que cambiaron el mundo. El general nazi Frank Halder afirmó durante los juicios de Nuremberg que el líder nazi, Hermann Göring, había admitido prender fuego a la sede del Parlamento alemán en 1933, para luego culpar falsamente a los comunistas de los hechos como parte de un gran plan para consolidar el nazismo en el poder. La madrugada del jueves 31 de agosto de 1939, tropas polacas tomaban la estación de radio de la localidad fronteriza alemana de Gliwice, animando a la minoría polaca de la región a levantarse contra Hitler. La realidad es que fueron agentes alemanes con uniforme polaco los que llevaron a cabo la operación, colocando prisioneros polacos fusilados en la escena para darle verosimilitud. La operación diseñada por Himmler causó que Alemania
al día siguiente, invadiera Polonia, dando comienzo oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Y cómo no, una de las grandes potencias tenía que ser uno de los grandes de la manipulación. Los líderes soviéticos Nikita Khrushchev y Boris Yeltsin admitieron que el ejército rojo de la Unión Soviética bombardeó la aldea rusa de Mainila en 1939 para culpar a Finlandia con el fin de justificar el inicio de la guerra de invierno contra estos. El Parlamento ruso y los presidentes Putin y Gorbachev admitieron que el líder soviético Stalin ordenó la ejecución de 22.000 militares y civiles polacos en 1940 para culpar a los nazis de la masacre. Existen fundamentadas dudas acerca de que los ataques terroristas contra la población rusa en 1999 y que causaron la invasión de Chechenia en medio de un clamor popular pudieron ser llevados a cabo por la inteligencia rusa para justificarla. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, el líder del mundo es de largo el que más banderas falsas han sido demostradas en su haber. La CIA ha admitido que usó mercenarios iraníes para colocar bombas a lo largo de 1950 en Irán, culpabilizando de ellas a los comunistas y haciendo caer al gobierno. La CIA, con la ayuda de la OTAN, llevó a cabo una serie de atentados indiscriminados contra la población en Europa, sobre todo en Italia, entre los años 50 y 80, culpando de ellas a facciones comunistas para alimentar el miedo de la población contra la izquierda. Decenas de incidentes de falsa bandera fueron llevados a cabo en el continente americano, sobre todo entre los años 50 y 80, provocando la caída de gobiernos y, sobre todo, tratando de hacer caer sin éxito a la Cuba comunista de Castro. La NSA ha admitido que mintió en el incidente del Golfo de Tonkín, cuando en 1964 aseguraron que barcos norvietnamitas abrieron fuego contra una patrulla norteamericana, hecho que provocó el comienzo de la Guerra de Vietnam. Un memorando del secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, prueba que los Estados Unidos preparaban como excusa para la invasión de Irak el conectar a este país falsamente con los atentados del 11S o con las cartas con Antrax enviadas dentro del país americano. La reunión en Viena entre Mohammed Atta, uno de los terroristas del 11S, y la inteligencia iraquí, que sirvió para demostrar la supuesta relación de Saddam con los atentados, jamás existió y la CIA era conocedora de ello, según un informe del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Asimismo, informes de inteligencia afirmaban que no se había detectado que Irak estuviera llevando a cabo programas para el desarrollo de armas nucleares, bacteriológicas o químicas, a pesar de que fue usado ampliamente como pretexto. La lista podría seguir y seguir infinitas horas, no solo con estos países, sino con muchos más. Japón, causante de las guerras sino-japonesas, que dejaron decenas de millones de muertos. Indonesia, el Reino Unido, Colombia, Macedonia, prácticamente no existe país del mundo que no haya usado las banderas falsas como justificación para una agresión. Sé que mucha gente comentará acerca de la ausencia del 11S, pero no está demostrado y además será merecedor de un vídeo exclusivo para su fecha. Los conspiranoicos, en muchos casos, son criticados y tachados de locos. Pero echemos la vista atrás. En los últimos 80 años, apenas ningún acontecimiento internacional importante ha estado libre de conspiraciones y falsas banderas. La desconfianza de la gente viene dada, en la mayor parte de los casos, por el propio peso de la historia. Y como siempre, mis queridos enigmáticos, espero que os haya gustado y pulsad like y compartid si es así. Hasta pronto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al pulgar para arriba para indicar que te gusta, así como suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Comparte con tus amigos y seguidores en las redes sociales y únete a la comunidad enigmática siguiéndonos en Facebook y Twitter buscando al usuario Enigma 5. Hasta pronto.